¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Lucha de Brazos en Español. En esta ocasión les voy a comentar dos cosas bien importantes en la lucha de brazos, así que quédense para verlas. Hola, ¿cómo están? Como ya saben, luchadores de brazos de habla hispana de todas partes del mundo se están congregando en este canal de lucha de brazos y vamos a darles algunos tips de entrenamiento, dudas que tienen en general, y otras personas simplemente les van a dar recomendaciones de acuerdo a su preparación, torneos, a su experiencia, etc. Voy a hablar de todo. En esta ocasión yo les voy a dar dos cosas bien importantes que me ha tocado ver. La primera cosa de las que les voy a hablar es que es muy común ver en la lucha de brazos que alguien menciona el hecho de que, oye, pues yo no tengo patrocinios, no hay apoyo en mi país, no hay apoyo en mi ciudad, nadie cree que esto es un deporte. Les vengo a comentar la realidad, que pues no hay apoyo para nadie, lo hacemos por pasión, porque nos gusta. Entonces, pues eso les va a ayudar bastante, que de una vez sepan que si ven algún video de algún atleta en donde ganó en alguna parte del mundo, alguna persona importante, pues trabajó, ahorró, se paró en la avenida principal y pidió un peso, no sé. O sea, hay muchas maneras de colectar dinero. Me han tocado ver desde rifas, concursos, me ha tocado ver que simplemente ahorran, trabajan doble turno para poder solventar algún viaje, se quedan turnos extras para obtener más dinero y lograr algún objetivo, simplemente no salen los fines de semana. Y hay muchas formas de obtener dinero. Digo, a lo mejor entre todo el equipo de lucha de brazos deciden que el mejor del equipo no significa que le gane a todos, sino el que pueda tener mejores resultados en su peso, el mejor libra por libra. Muchas veces entre todos ponen, no sé, 10 pesos diarios, bueno, de donde yo estoy, pues 10 pesos mexicanos, todos los fines de semana, cada quien, si se juntan 10 personas, bueno, pues se juntan 100 pesos, al final del año pues ya van a tener, no sé, lo que se junte, a lo mejor 30 mil pesos, y todo ese dinero va destinado. Hay muchas maneras de hacer esto. Pónganse en que si lo van a hacer esto, al principio no hay apoyos. Aquí en Latinoamérica uno tiene que ir avanzando poco a poco, y ojalá que en el futuro haya apoyos. Y sí, si tienes buenos resultados, va a haber gente benevolente que quiera patrocinarte, que te apoye. A lo mejor, no sé, en el futuro puedes tener un contrato, o incluso alguna persona que simplemente piense que tiene mucho potencial y que tiene dinero y quiere apoyarte. Hay muchas soluciones, pero al final de cuentas lo que les trato de transmitir es que no piensen que porque no tienen dinero no pueden tener las mismas oportunidades. Un campeón, recuerden, si quieren ser campeones no necesitan tener dinero ni apoyo por nadie. Simplemente el ser campeón está en la cabeza de cada quien. Entonces, bueno, ya tienen su meta, su objetivo, y si le ganan a todos a base de su esfuerzo, de su entrenamiento, de su perseverancia, de su constancia, felicidades. Digo, ese es el camino que la mayoría de los campeones siguen, y ustedes pueden obtener sus propios resultados de acuerdo a lo que ustedes se proponen. El segundo aspecto bien importante en la lucha de brazos, y que todos me preguntan, oye, ¿sabes qué? Estoy lastimado del brazo, me duele aquí mucho al hacer este movimiento, etcétera, el codo principalmente, el hombro, la muñeca. Bueno, en la lucha de brazos, sí, tenemos esa ventaja, siempre hay dolores. Siempre, siempre hay dolores, y sobre todo si tienes menos de 3 años en el deporte. Incluso yo, que tengo ya casi 9 años en el deporte, me siguen doliendo los brazos cuando entreno. Sobre todo si dejo de entrenar, no sé, 2 meses, vuelvo a entrenar y me duele un chorro. Es muy parecido a cuando vas por primera vez al gimnasio y empiezas a trabajar todo tu cuerpo, haciendo pecho, bíceps, espalda, etc. Pero bueno, multiplicado por unas 10 veces, porque si duelen un chorro los tendones, las articulaciones. Entonces, bueno, pues que quede bien claro, el deporte de la lucha de brazos va a haber un chorro de molestias. ¿Qué les recomiendo yo? Si les duele un brazo, pues entrenen con el otro en la lucha de brazos, hay mucha rehabilitación. Ir al gimnasio no te lastima. Hablando de la experiencia, me tardé un año en adaptarme, en poder combinar mi entrenamiento de lucha de brazos y el gimnasio. Si ustedes dicen, no, pues es que ya tengo 3 meses en el deporte y simplemente me siguen doliendo, no es nada. O sea, yo tengo ya casi 9 años y me siguen doliendo. Y eso siempre va a existir. Lo único que puedes hacer contra eso es acostumbrarte. Esa es la diferencia. Bueno, espero que estos dos aspectos importantes de la lucha de brazos les haya servido. En realidad yo pienso que les puede ahorrar tiempo el simplemente cambiar su mentalidad. Y bueno, espérense para recibir más contenido de diferentes luchadores de brazo. Suscríbanse si no están suscritos. Píquenle a la campanita, comenten, denle like, compartan. Digo, al final de cuentas esto es para ustedes. Lo que queremos hacer es apoyarlos. Así que vamos a hacer que este deporte de la lucha de brazos crezca, y pues entre todos tenemos que poder. Saludos, que estén bien. Y volverá con sus mentiras y se pondrá sentimental.
y hará todo lo que yo le